los asientos traseros tenemos que sacar las dos tapas de cartón, la que hay en la parte inferior y la que hay en la parte posterior. Vamos sacando los tornillos. Y sacamos la tapa de cartón inferior. Empezamos a sacar los plásticos que agarran en la estructura. Para sacar la funda de la espuma, pasamos este plástico por la ranura y tiramos para adentro. Y ya podemos sacar la espuma. Ahora hacemos la parte trasera del respaldo. Llevo unas grapas y haciendo palanca las vamos sacando. Sacamos las grapas que llevan los laterales. Le damos un corte seco con un destornillador y sale. Y en esta parte de aquí tenemos el enganche del respaldo con el chasis. Con una Torx de 25 lo sacamos y lo guardamos para después montarlo. Abrimos el respaldo y sacamos toda la espuma. Doblamos estos plásticos, los pasamos por la ranura y para adentro. Vamos a pegarle una limpieza, agua a presión y empezamos a montarlo. Vamos a hacer la parte trasera. Empezaremos poniendo la funda en la espuma. Lo primero que tenemos que hacer es pasar el plástico por la ranura. Podemos empezar a poner la espuma en la estructura de hierro.
este de aquí lleva el velcro. Y tenemos que ir enfundando. Le daremos completamente la vuelta a la funda. Empezamos poniendo la funda de posacabezas. Y pasamos el plástico por la ranura. Ahora tenemos que poner